Nosotros como Estado deben propiciar espacios de articulación, concertación y consenso, sobre todo para ir construyendo esa gobernanza ambiental que pueda ser efectiva las intervenciones en este tema. Con estas iniciativas, los resultados de conservación y protección ambiental serán más tangibles. Este es un momento de conversación, de reflexión y de tomar acuerdos para que en el 2014 podamos dar pasos efectivos en la gestión ambiental descentralizada. Este encuentro, más adelante seguramente Amalia, la directora general de políticas, les va a dar los detalles específicos con respecto al accionar y a los objetivos particulares que se pretenden, conlleva, digamos, esa importancia de esa mirada de integración. Y lo más relevante ahora que tenemos como presidente del Consejo de Ministros a un presidente del gobierno regional, eso es sumamente significativo, porque se va a ver, digamos, justamente esa integración que a veces nosotros vemos que adolece en nuestro país, no solamente en el tema ambiental, sino en diferentes aspectos. Y dado, digamos, que los problemas son grandes y urge solucionarlos, con lo cual simplemente deseo que el objetivo de este encuentro se logre, para lo cual declaro inaugurado el presente encuentro nacional. Muchas gracias.